del Señuelo nos encontramos en Sauce Viejo, donde vinimos a hacer un relevamiento de pesca con nuestro amigo Hugo Agos y Juan Carlos. Son socios y amigos. Vamos a ir en dos lanchas, en una vamos a ir nosotros y en otra van a estar yendo una gente de Córdoba. Lo que vinimos a hacer es una pesca de amarillos, que es lo que más está saliendo, y vamos a ver si podemos sacar algo más. Algún mochol, alguna boga, pero eso no lo podemos prometer porque está full el amarillo. Sí, eso por lo menos lo que nos dijo Hugo y Juan Carlos, así que está la temporada de amarillo ahora, así que ojalá tengamos suerte. Sobre todo aquí tenemos la presencia de Marcos, que hace rato que no viene a acompañarnos por razones de trabajo. Gonzalo, que está en la cámara ahora, pero ya va a estar presente seguro con algún amarillito. Debe sacar alguna porquería. Esperemos que saque algo. Sí, algo vas a sacar. Entonces, amigos del Señuelo, el programa comienza de esta manera. Señuelo, como le dijimos en el inicio, estamos aquí con el amigo Pata. Gracias por la invitación, Pata. Juan Carlos Patacini. Patacini, ¿no? Patacini, Juan, sí, Carlos, señor. Patacini. Es aquí, trabajan junto con Hugo. Discípulo Diego Gago. Discípulo de Hugo. Tan buena persona como Hugo, ya lo conozco de hace rato. Y Hugo está con unos amigos de Córdoba, ¿no? Que sí. Están parando en la casita que les estamos mostrando. En la cabaña. Así que vamos a ver, vinimos a hacer una nota de amarillo, de una variada. ¿Cuánto? Dos minutos, tres. Y tenemos la primera respuesta. Y aquí están los amarillos de... Las flechitas que vinimos a buscar. De sauce y de desvío. La verdad que muy, muy lindo, muy peleadores. Así que esperemos, Pata, que pasemos un lindo día. Esperemos que sí, que nos acompañe el tiempo, que no se levante tanto viento. Exacto. Y nos deje pasar una hermosa jornada. Como por ser el primero, saca la lotería y se va. Y se va, exactamente. Muy bien. Amigo del Señuelo, vamos a seguir pescando aquí con el amigo Patacini, Hugo, que está con la otra embarcación, no sé si puede tomarlo Gonzalito, con los amigos de Córdoba. Y esperemos mostrarles muchas de estas capturas, yo creo que... Sí. Y van a venir más grandes también, Este es el principio, más grande está más lejos. Está más lejos. Seguimos. Hoy tenemos una sorpresita porque tenemos dos integrantes que hace mucho que no venían. Gonzalo hace un poquito me acompañó, pero hoy lo tenemos a Marquito. Hoy está en el Señuelo el trío creador del Señuelo. Gonzalo, Marco y Roberto. Seguimos. Amigo, según Gonzalo, dice que es el mismo porque no alcancé a tirar el agua que ya estaba. Así que, miren lo que es. Es impresionante la cantidad que hay. Impresionante, Juan Carlos. La verdad que sí. Una barbaridad. Tamaño medio pequeño, pero... Ya van a venir los grandes, grandes. Así que voy a dejar de tirar, así le ayudo a armar la caña a los chicos. Y empiecen a pescar ellos. Seguimos aquí en el Señuelo a puro amarillo. Otro más que se va. Se va. Qué lindo color, che. La verdad que sí, muy lindo amarillo. Pero no da la medida. Muy bien.
Se fue nomás. Bueno, este que... Seguimos en el señuelo. Ahí viene uno enero, ¿eh? Vamos, Gonzalito. El señuelo. A full con la variada. Aquí en Sauce. El amigo Pata. Vamos a ver qué viene. Como es variada, puede venir cualquier cosa, ¿eh? Sí, señor. Ajá, generalmente están los amarillos, pero... Lindo amarillo. Lindo amarillo, Gonza. Ya. Muy lindo bueno. Amarillito. Tiene un mordisco ahí al costado. Sí, seguramente. ¿Ah, sí? ¿Le han tirado algún doradito? Algún doradito lo puede haber tirado. Bueno, después con lo de Sanzuelo me... ¿Qué te parece? ¿Hay amarillo o no, Gonza? Y tirar y sacar. Tirar a y ver, sacar. Juan Carlos, muéstrame. Ahí se puede ver. Ahí se puede ver. La masticadita. Sí. Bueno, ese se ganó el premio ganó al el agua. Premio. Oye, Pata. Bueno, querido. Pesca con devolución. Sí, señor. Lo devolvemos para que se ponga un poquito más grande. Algunos vamos a comer también, eso no lo vamos a... Sí, vamos a mostrar el frito que ofrecen los muchachos también en la isla. Como parte de su día de excursión de pesca. También ofrecen el frito en la isla. Así que bueno, vamos a estar filmando también un poquito. Y la cabaña que están espectaculares. Y la cabaña que está muy linda, muy buena. Con pileta, con todo. Bueno, ahora no está muy lindo por la pileta, Gonza, ¿no? No, por el momento no, pero en el verano capaz que sí. Bueno. Marquito, ¿preparamos el equipo? Acá estamos. Bueno. Pescando hace 15 minutos, ya tuvimos 3 o 4 piezas, así que vamos a seguir pescando. Un lugar muy lindo acá donde paramos y bueno, para mostrarle a todos ustedes. Seguimos en el señuelo. ¿Tenés otro, Gonza? Viene otro, Roberto, viene otro. Qué manera de haber, ¿no? Es tirar. Voy a alcanzar mi caña. Tirar y sacar. A Juan Carlos. Tirar y sacar, Roberto. Sí, sí. Viste que te llega la carnada al. Sí. Te llega la carnada al agua, al fondo y empieza el pique. Me viene. Lindo, che. Linda pesca. Lindo. Para. La verdad que sí. Ahí ¿Tenés otro? Ah, otro. Mira, un doblete. Hay otro. Vamos a mostrar el doblete. Acá lo nomás, Juan Carlos. Impresionante. Marquito, ¿te siguió comiendo o no? Sí, acá estamos. Oh, sí, ya. Ya va a empezar, si vino Marquito también. Vamos a devolver este, Roberto. Vamos. Mirá, todos de la misma medida. Sí, todos bastante. Se van agrandando algunos. Todos más o menos de la misma medida. Lindos amarillos, linda pesca la variada. Linda pesca para hacer, para disfrutar, para enseñarle a los chicos. Una pesca muy entretenida. Muy entretenida. Muy entretenida. Marquito, ahí clavó Marquito, uno. En uno, Marquito. Estamos con Juan Carlos ya con el segundo. Así que triplete. Miren lo que. Este lo vamos a ir devolviendo, Roberto. Vamos, Gonza, dale. A la agüita. Bueno, papá. Se fue. Juan Carlos. Otro más. ¿El segundo? El segundo y hay amarillo para hacer dulce, como se dice. Para hacer dulce. Como dijimos el otro día. Y ahí está saliendo. Hay más amarillo que agua. Acá trae Marquito también. En un ratito. ¿En un ratito haciendo, cuántos? ¿10? Sí, estamos haciendo la pesca. Es impresionante la cantidad de amarillo que hay. Impresionante. Bueno, Juan Carlos, ¿querés ir devolviendo este mientras Marquito? Vamos a ir devolviendo mientras Marco saca el otro. Este es lindo, ¿eh? Mirá. Marco, mirá. Lindo amarillo. Ya cambió el tamaño. Mirá qué lindo amarillo. Oh, lindo, Marco. Ahí mirá, lo devuelve. Ah, bueno, ahí está el de Juan Carlos que devolvió. Juan Carlos que devolvió. Y este acá también. Muy lindo, che. Muy lindo amarillo. Hermoso amarillo en Sauce Viejo acá con el amigo Juan Carlos. Vamos a seguir pescando en Sauce Viejo, ¿eh? Vamos, por América Sport. Vamos, Gonza. Muy buena pesca, recomendable. Qué trío, ¿no? El trío morterense. Vamos a mandarle un saludito a Jorgito que no pudo venir. Le mandamos un saludo a Jorge que debe estar sufriendo. Debe estar sufriendo porque no pudo venir. Y nosotros un saludo también. A toda la gente. Un saludo a toda la gente que nos mira siempre.
Para todos ellos, gente de todo el país, gente de Paraguay, gente de Uruguay, gente de Brasil, gente de todos lados que nos mira, nos escribe por Facebook. Así que para ellos, un saludo muy grande. Ahí vamos a hacer la devolución del... Vamos, Juan Carlos. Miren qué hermoso amarillo. Qué lindo. Amarillo que sacó Marcos. Muy bueno. Vamos, vamos al triplete. Y lo vamos a alargar. Y se fue el triplete al agua. Vamos a seguir pescando. Recomendable para todos, una época bárbara de amarillo, así que acá en Sauce Viejo con el amigo Juan Carlos. Y en la otra lancha está Hugo. Que, el amigo Huguito también. Que ya es conocido por. Que le hablen a los muchachos, ¿no? Que le hablen, vengan y la pasen de 10. Seguimos pescando por América Sport en el Señuelo. En Suri te presentamos toda la línea de ropa interior térmica, chaleco, buzo y campera micropolar, campera matelasé y softshell con interior aluminio. Visita www.suri.com.ar y conoce más. PLA, para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port PLA, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Amarillo, la verdad que una barbaridad. Ahora ves, Juan Carlos, una cosa de loco. La verdad el que el viento nos está medio tratando un poco medio mal, está complicado, pero de cualquier manera sigue una furia. Alegría. Miren lo que es, miren qué hermosos amarillos. Una alegría bárbara de poder venir a disfrutar un día de pesca con esto. Aparte, qué color que tiene. La verdad que están a full. Ya se alusiona el nombre, ¿eh? Amarillo. A full. Aparte, vamos a hacer la salvedad que es un pescado muy, muy sabroso, muy rico, muy lindo para cocinarlo. Para comerlo frito, uno de los mejores pescados que hay. Frito, inclusive yo los grandes los he comido a la parrilla y son muy buenos también. Sí. Así que, al bueno. Al papel, como se le dice. Al papel. Así que, Juan Carlos. A la agüita. Se ganó el premio. Se ganó el pro de hoy. Se fue nomás. Muy bien. Muy lindos amarillos. Seguimos a full. Doblando cañas aquí en. Se están poniendo coloradas las cañas de tanto. Se están poniendo coloradas las cañas, exactamente. Seguimos aquí en el Señor. Negrito. Mira el robiño. En el mismo lugar. Sí. Pero mirá. Robado del lomo, mirá. Hay tantos que están. De la boca cualquiera lo saca, pero hay... así, mirá.
Con razón venía distinto. Pero estamos en el mismo lugar, negro, de que empezamos a pescar y es tiro tras tiro, pique, así que un lugar hermoso, con el amigo Juan Carlos, y vamos a seguir pescando. Dale, vamos a anzuelarlo. Bueno. Se fue nomás. ¡Buena, Marco! ¡Nos está llevando la caña el viento, Marco! Está cada vez más fuerte el viento, ¿no? ¡A la miércoles! Pero bueno, vamos a seguir. Ni hablar. Impresionante los amarillos, impresionante. Qué bárbaro. Se enganchó solo este. Este es mi caña. Y está bien acostumbrado a esta caña. Se enganchó solo este. Claro, ya sabe cómo hacer. Se enganchó solo y en tu caña, ¿eh? Sí, sí. Sacalo nomás, Gonza. Mira qué lindo. Vamos. Pasá nomás, Gonza. Qué lindo este, che. Bueno, Marco. Mira que amarillo, ¿eh? Qué lindo, amarillo. Muy lindo, Marco. Muy bueno. Bueno, empezando veniendo más grandecito. Y estamos en el mismo lugar, seguimos en el mismo lugar. ¿Porfiado o no? No nos vamos a ir acá. Así que bueno, ya están apareciendo los grandes. Mira, este también es lindo, ¿eh? ¿Verdad? Mirá. Lindo, amarillo. Qué lindo doblete. Doblete amarillo. Espectacular, amorillos. Muy bueno, che. Bueno, vamos a la devolución, Juan. Vamos. Vamos. A su hábitat. Se fue nomás. ¿Cuántos irán? Y por lo menos unos 12. No, más. A mí me parece que sí. Bueno. Pero bueno, ponele. Ya con 12 en media hora, bastante, ¿no? Mucho. Es tirar y sacar. La verdad que una pesca recomendable. Para venir, para enseñarle al que tiene hijos, enseñarle a pescar. Acá los muchachos los atienden muy bien y le pueden explicar bastante bien a los chicos también, ya que está, lo que es la pesca, y como para que empiecen a incursionar en este tema también los chicos, y puedan aprender a pescar y devolver. Perfecto. Seguimos en el señuelo. Muy buena la acotación, Gonzalo. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestiones y obras para los vecinos. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestión profesor René Messler. Colonia Alpina, seguimos creciendo. Interpesca.com.ar, una página web para el pescador. Compra y vende tus artículos de pesca sin intermediarios y sin pagar comisiones. El puente online ideal entre pescadores y vendedores. Interpesca, tu lugar de pesca en internet. Interpesca.com.ar.
JB Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña para toda la región. Bueno, mirá, Gonzalito. Cambiamos lugar. Cambiamos lugar. 2 minutos y pique. Espectacular, una muy buena bajada de caña. Vamos a ver. Diría que debe ser amarillo porque según Juan Carlos dice que es la figurita de hoy. El amarillo. Bueno, ahí lo tiene Juan Carlos. Mirá qué lindo. Miren qué amarillo. Miren lo que es. Está hermoso amarillo. Miren qué amarillo. El tamaño. Cambiamos justamente, Juan Carlos, de lugar, vinimos a una profundidad, un poquito, un arroyo un poquito más profundo, para justamente, me decían, para buscar un poquito el más grande. Y realmente tiene razón. Por eso, como siempre decimos, hay que hacerle caso a los guías saben, ellos saben dónde están, cómo están. A veces no se da, la pesca es así, pero generalmente... inclusive con las bajadas, que es lo que estábamos hablando con Juan Carlos, hay que hacerle caso a ellos. Ellos saben cómo. Ellos están en el río todos los días, ¿eh? Exactamente. Bueno, Juan Carlos, bueno. Vamos nomás. Se merece su vida. No se quiere ir. ¿No se quiere ir? ¿Qué pasó? ¿Está con frío? Ah. Ahí está. Bueno, amigos, seguimos en el lugarcito nuevo. Ahí, Marquito. Ahí tenemos otro. Bueno. Espectacular. La verdad que estamos pasando un muy lindo día. Lo único que nos está jodiendo un poquito es el viento, pero acá estamos un poquito más al reparito. Ya va a parar. Y entre mate y mate... Terrible. Seguimos amarillando. Entre mate y mate seguimos amarillando. Terrible variada, Terrible. Te copiamos el programa de Galicia. Otro. Como dijo Juan Carlos, que acá están los grandes. también están los chicos. Pero bueno. Lo importante es que están, Marco. Están y es tiro a tiro, es increíble. No ligaré un mate yo. Recomendable para todos, muchachos. La variada está full, el amarillo imperdible, así que... Tienen que venir acá, en Sauce Viejo, con Juan Carlos y Hugo. Y esta es la pesca de mañana. Sí, sí. La vamos a alargar. De acá un tiempito. Y la temporada que viene, ya lo tenemos... Más grandecito. Se fue nomás. Muy bien. Bueno, aquí dice el tirito. ¿Cuánto podremos demorar? 4 o 5 minutos. Vamos a tomar otro mate. Seguimos. ¡Con los amarillos, Marquito! Seguimos. Nos tomamos 5 minutos. Sí, teníamos uno. Muy bueno, che. Vamos a azular y lo vamos a largar. Y vamos a seguir pescando en el segundo lugar. En el mismo lugar estamos ahora, pero en el segundo lugar que estamos pescando. Así que... Espectacular. Y vamos por el 20 y pico. Ya perdimos la cuenta, ¿no? Ya perdimos la cuenta. Está perdida ya. Bueno, a ver si lo alcanza a tomar ahí. Sí, se va. Te va a ir. Se fue. Juan Carlos. Estamos preparando un poquito como para hacer el frito. Pasar a mostrar. Explicarle un poquito. Cómo lo descabezamos. Un solo corte. Tomar agua para el rostro. Para que sea más fácil. Sacarlo sin tener que darle vuelta en la olla. Hacemos unos cortes para que no se arrugue, como uno dice. Eso es justamente para que no se arrugue. Claro, un corte del otro lado. Y ahí lo tenés. Lo tirás enterito. Estos ya están con y lo sacás enterito. Entonces no tenés que andar pinchando de a uno. Pinchando de a una posta por vez para sacarlo de la olla. Bueno, ahora cuando venga Hugo. Vamos a ver cómo lo abre él, a ver. Ajá. Si es de distinta manera, porque cada cual bueno, tiene, cada guía aparte, tiene su... Aparte ayuda a salar. Perfecto. Abierto así, se sale el pescado todo bien. Bueno, ahí tenemos la comida para los nosotros cuatro. Sí, señor. Hugo está limpiando para los chicos ahí también.
Están así con que... hambre los chicos, así que algo, algo van a comer. Está la, en funcionamiento. El fuego ya está en marcha. Así que bueno, vamos a esperarlo. Sí, vamos a ver qué pasa. Aquí. Amigos del señuelo, aquí, con esto que nos mostró Juan Carlos, vamos a dar fin a este programa. La verdad, un gustazo estar. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Hugo, que ya se lo vamos a agradecer. Así que en este momento le damos fin a este programa. Es una lástima, pero tenemos que darle fin. Y bueno, un agradecimiento muy grande a nuestros sponsors, que nos acompañan siempre, que sin ellos no podríamos hacer nada. Y un agradecimiento muy grande a ustedes que están detrás de las pantallas todas las semanas viéndonos. Así que, amigos del señuelo, como ustedes lo dicen y como Marquito, porque él fue el que inventó esto, acá se lo podemos presentar, me dijo, este va a ser el eslogan nuestro. Amigos del señuelo, el señuelo está donde ustedes quieren que esté.